con nuestro compañero de la Politécnica de Valencia, que aquí está el compañero, el catedrático Mariano Alcañiz, que es el que ha desarrollado y el que ha impulsado este, el, con la ayuda de esta nueva tecnología científica con nosotros. Social de la universidad, que quizás no es estrictamente su competencia, pero a través de su un proyecto importante, pues puso también en valor este proyecto. Pues muchas gracias por vuestra presencia, por estar aquí acompañándonos en un día tan importante como es el de hoy para nosotros, para Madeos. Es un día muy, muy importante, ¿no? Estar aquí inaugurando la primera edición de Travel School de Madeos. Me gustaría empezar por lo que creo que va a ser el final de mi intervención, y es que estamos de enhorabuena, estamos en un acto positivo, y ese es un término que se utiliza demasiadas veces unido al COVID, pero que hoy asistimos a la llegada de Madeos con esta fortaleza de la apuesta por el turismo a la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y a Travel Tech School. El día 6 de diciembre tuvimos la feliz noticia, después de un año y pico de trabajo, de que Canarias albergará en diciembre del año próximo la conferencia de ministros de economía digital de 38 países de la OCDE. Será en una de las 8 islas y será el evento más importante del año 2006, que aglutine a los ministros de algo que está aquí, que es la economía aplicada a la ciencia, a las nuevas tecnologías, a la digitalización. A mí, ¿qué más?